No debemos buscar, sino encontrar. No debemos juzgar, sino observar y comprender. Inspirar y elaborar lo inspirado. Tenemos que sentir nuestra propia esencia integrada, armonizada y ordenada en el todo. Solo entonces tendremos relaciones verdaderas con la naturaleza y con nuestros hermanos, los seres humanos. De las cartas y de la correspondencia de Germán Gess. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su dichosa palabra. La semana pasada leí solamente medio poema de, eh, de Carilda Oliver porque teníamos un poco muy colgado el tiempo, pero ahorita, como Germán hizo una entrada chiquita, lo voy a repetir el primer cuarteto y luego leo el segundo. Gracias, Germán. Gracias, público que nos escucha. Ahí les voy. Ah, y luego les voy a enseñar una sorpresa. Bueno. A la esperanza vuelvo, a la madera que construyó mis días importantes, a la extraviada primavera de antes, a la justicia de mirarlo todo como si me perteneciera, que en fin de cuentas no hay un modo de abandonar el hambre de la fiera. Carilda Oliver, poeta cubana. La sorpresa es que aquí en el Zoom... Yo me puse muy bien, elegante mi camisa, pero como no se ve bien, me voy a parar, miren, para que vean qué bonito se ve. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, soy Eduardo Casa. Bienvenidos. El 8 de marzo de 2003 aparecían en Canal 22 cuatro rostros dispuestos a hablar de palabras y a contestar preguntas del público alrededor de una mesa que era muy diferente a la que hoy tenemos eh, con nosotros, pero desde luego se parecían bastante. Hablábamos en esa ocasión de la relación existente entre la pupila de los ojos y la pupila en una clase de inglés. ¿Para qué servía la literatura? Hablábamos del Benjamín de la casa, del de símbolo y la palabra arroba, de la, la palabra pantalón, de los cuáqueros, del maniqueísmo, del astravagario, en fin, de un montón de palabras que nos dieron para una hora de dichosa compañía. La dichosa palabra en ese momento fue caudal, cantidad de agua de un río o de un arroyo. Regalábamos el huevo, una revista que ya no existe, pero que desde luego le tenemos bastante cariño. No había redes sociales, nuestra comunicación era nada más a través del de, eh, teléfono y del correo electrónico. Seguimos contestando esos dos medios, por supuesto. 500 programas después, aquí seguimos con más canas, más arrugas pero con más complicidad con la misma dicha y desde luego con todo el agradecimiento del mundo. 500 horas en compañía de las palabras de los dichosos y de todos ustedes, 500 sábados dándoles la bienvenida y las buenas noches, 500 días abriendo libros, libros. Decía Santiago Ramón y Cajal, solo la alegría es garantía de salud y longevidad, teniendo en cuenta que alegría y dicha se parecen bastante pues esperamos que tengamos todavía dichosa palabra para largo. Muchísimas gracias por estos 500 programas juntos y salud por 500 más. Buenas noches, yo soy Laura García. Qué bárbaro, Laura, te fuiste muy atrás y, <laughs> muy y llevas una cuenta que yo, que bueno, no sé si los demás conocían, yo no la conocía, me, me sorprendió muchísimo. Me voy todavía un poquito más atrás, al siglo cuarto. Eh, eh, para hablar, para leer un, un, un pequeño epigrama de Páladas, que era un maestro de escuela y poeta del siglo IV, repito, en Alejandría, allá en Egipto, cuando esta ciudad era ya mayoritariamente cristiana, si bien Páladas era pagano. En la antología griega pueden leerse sus epigramas, en el libro V está el siguiente: Tenemos esta vida y nada más. Las preocupaciones no nos darán otras vidas ni extenderán la nuestra. Hay que disfrutarla, aunque sea breve. Mira lo que hoy nos ofrece. Fiestas, flores y algunos cuerpos bellos. Vive bien. Nadie sabe qué pasará mañana. Soy Pablo Bollosa. Bienvenidos. Bien, tenemos... Tenemos eh, la pregunta, la dichosa pregunta del día de hoy. Lamentó la, propen la propensión mexicana a la barbarie. El emperador Taisho le concedió una condecoración. No le gustaba Madero, pero reprobó su asesinato. No aceptó eh, y luego aceptó prebendas de Victoriano Huerta. Más tarde trabajó para Carranza. En un poema dedicado a una famosa bailarina y cortesana, rimó jardines con escarpines. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién estamos citando? ¿Quién es el personaje que está aquí buscado? Eh, bueno, eso es desde la mañana. Tenemos también para desde la mañana y hace un rato algunas preguntas que nos han mandado y eh, nos pregunta Hilda Moreno, ¿qué son las palabras especulares? ¿Qué son las palabras especulares? Vamos a especular un poco. Son especulares que no espectaculares, que también podrían serlo, porque en muchos casos, desde luego, se, se provoca un efecto bastante espectacular. Las palabras especulares vienen de espejo. Ahí está, es especular, es un adjetivo a todo lo relativo con, con el espejo, que tiene en su raíz especio, que es mirar, tal cual. Y. Habría que hacer una diferencia entre palabras especulares y escritura especular, porque no viene a ser exactamente lo mismo, aunque se parece y podría en algunos casos también coincidir. Eh, las palabras especulares son aquellas que al ser reflejadas en un espejo se leen igual, es decir, eh, tienen los mismos rasgos y por lo tanto hay letras eh, que tienen una simetría vertical. ¿no? Por ejemplo, si vemos la A y la dividimos a la mitad pues queda exactamente lo mismo a uno y a otro lado, ¿no? De, de, de esa división pasa con la i, con la t, con la v, con la m. Ojo, pero no con la n. Pasa con la o, pero no pasa con la g. Eh, hay una serie de letras que sí se pueden ver reflejadas exactamente igual al, al, al dividir. Y si ponemos, de hecho, esto se hace mucho en los juegos de niños, ¿no? Se pone un espejo a la de, de la mitad de la letra y se completa. ¿no? con la otra mitad que se ve reflejada en el espejo. De tal manera que hay palabras que se pueden leer igual. Y por ejemplo, Otto, ¿no? eh, si la dividimos y si la vemos en un espejo se lee exactamente igual. Ana, Podría ser, pero la N no es exactamente especular como letra. Entonces, aunque se puede entender, porque es la A, la N y la A, y se ve reflejado la, A, la N, aunque sea al revés, y la A, pues se, se puede leer perfectamente. Nuestro cerebro puede leer letras que están, eh, digamos, opuestas, ¿no? En un espejo. La escritura especular, sin embargo, es aquella que eh, está escrita de tal manera que parece un poco encriptada, un poco cifrada. Siempre se suele poner de, de ejemplo a Leonardo da Vinci porque dejó muchos escritos así. Eh, no se sabe si era un problema de dislexia, si es que era zurdo, y entonces al escribir de izquierda a derecha, como escribimos en Occidente, pues se manchaba la, 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 digamos la, la mano, manchaba con la tinta, porque eh, se pues escribía sobre sus propias letras. ¿no? Entonces había una dificultad a la hora de escribir con algo que manchaba el papel. Como si sea, era una especie de juego que él tenía ¿no? con su propio... Eh, público, con sus compañeros, una manera, de, una manera primitiva, a lo mejor, de cifrar ciertos mensajes, porque es relativamente fácil eh, descubrirlos, pero era una manera de, de escribir. Entonces, las palabras especulares se diferencian de la escritura especular en que las eh, palabras especulares están escritas con letras especulares, y esas son las que divididas se ven igual reflejadas en un espejo. Entonces, la N, que normalmente se suele poner como ejemplo la a ANA, pues no, no sería. A veces pero se ama así. Ama sí, exacto. Ama sí, ata también, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es una especie de palíndromo, pero no exactamente, porque aunque se pueden leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, digamos que las letras especulares son aquellas que al verse reflejadas son exactamente simétricas. Y entonces, pues esa es un poquito la, la, la diferencia entre escritura o lectura especular, que muchas veces se ha visto como un defecto porque algunos niños lo tienen como práctica. En realidad, yo creo que. Eh, se puede entender perfectamente seguramente el cerebro y los neurólogos tengan una explicación mucho más científica de lo que yo les estoy diciendo pero existen juegos de hecho muchas veces que hemos visto ahí en redes sociales decir eh, intenta con tu cerebro leer este mensaje y a pesar de que hay algunas letras que están cambiadas por números a pesar de que hay letras que están eh, volteadas uno puede llegar a leerlo eh, sin demasiada dificultad y eso es porque nuestro cerebro está capacitado para hacerlo de tal manera que cifrar un mensaje con la escritura especular pues no deja de ser un juego pero eh, no se logra esta manera de esconder ¿no? el contenido de un mensaje porque, porque sí si se llega y si no pues se pone un espejo pasa sobre todo en eh, publicidad se utiliza muchísimo para poder eh, ver esos esos digamos nombres de cualquier manera pasa. Todos tenemos el, el, el ejemplo de la ambulancia, como todos vemos una ambulancia y vemos escrito al revés ambulancia y sin embargo cuando uno lo ve por el espejo retrovisor del coche es capaz de leer ambulancia perfectamente y no al revés, porque está escrito para que uno lo pueda leer desde un espejo retrovisor, que es cuando uno necesitará esa urgencia de, de poder cederle el paso en caso de emergencia. Entonces, se utilizan en ciertos momentos así para, para hacer ciertos guiños o necesidades, pero sin duda pues, pues no deja de ser un una curiosidad de las, de las letras, algunas que, que al verse reflejadas se pueden leer exactamente igual. Probablemente hay una, una también una, una relación este juego y esto de buscar palabras especulares o la escritura especular eh, con lo que eh, Joachim, Joachim winkelmann el, el padre del clasicismo que, que realmente estructura lo que se llama eh, el pensamiento neoclásico y académico, de Europa, en el siglo XVIII decía que como somos más o menos simétricos, ¿no? como tenemos una simetría bilateral, que es lo que señalabas, por ejemplo, que la N no tiene una simetría bilateral, ¿no? que esta simetría bilateral nuestra eh, eh, tiene que ver con, con el orden estético que debe ser, ¿no? o sea, el, el orden clásico, el contrario al romántico. Y, y Winkelmann señalaba por ejemplo que las iglesias no las iglesias cristianas lo cual es, es verdad ¿no? eh, muchas de las iglesias medievales les construían una torre una, otra torre a pesar de que no es, no es necesario más que una sola torre no es más que un, un, un campanil no se necesita más que una campana en una iglesia y sin embargo les ponen dos torres y dos campanarios justamente para la simetría bilateral que es eh, por ejemplo lo que lo que se critica desde un punto de vista funcional de la arquitectura funcionalista a edificios como el taj mahal o sea todo, todo edificio musulmán que tenía un, un minarete pues nada más necesitaba un minarete no necesitaba este dos y menos a un cuatro o menos a un seis no como, como la mezquita de solimán el magnífico en turquía que tiene una, una simetría bilateral no exactamente que supuestamente nos llama más a nuestra a nuestro equilibrio bueno sí la, que... la propia idea de, de belleza eh, no es completamente arbitraria y eh, se hace pruebas con bebés por ejemplo las personas que tienen el rostro más simétrico suelen ser consideradas más hermosas que las que tienen el rostro asimétrico digamos ahí hay, hay esa tendencia pero lo que no existe y eso sí es completamente moderno es la diferenciación entre izquierda y derecha o la diferenciación como este, como en las letras no sé como la D o la P eh, por eso muchos niños confunden la orientación de la D y la P porque realmente lo de izquierda y derecha no es algo que se nos dé naturalmente es una ese sí es un producto cultural eh, moderno es completamente innecesario distinguir entre izquierda y derecha cuando estás en la en la sabana o en la jungla en realidad eso es solamente para cosas de la cultura escrita muy muy específicas no Ahora, eh, yo, yo pensaba que palabras especulares eran palabras como Roma, amor, pero bueno, me, me imagino que solamente son, digamos, variantes de anagramas, como sería el palíndromo que ya mencionaste. La, podría ser. Las palabras aunque, bifrontes o sí. las frases bifrontes. ¿no? De hecho, yo creo que sí podría ser, pero no porque no es la misma palabra. Ya. Es decir, al leer Roma y amor, lo que tienes es un anagrama eh, curioso, por así decirlo, eh, a la hora de. Provocar otra, otra palabra, pero especular tal cual es que se puede ya. leer igual en un espejo. Entonces, aunque se pueda leer, eh, digamos que la R no quedaría totalmente como una R elegible, sí, 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 sí. Eh, etcétera, ¿no? Pero, pero sí, desde luego, yo creo que sí llevado a un punto, sí se podría también considerar. Por cierto, que lo de Roma, amor, está en, en lo cita Baltasar Gracián y se lo adjudica a un poeta italiano cuyo nombre no recuerdo, pero que acabó convirtiéndose en el Papa. Urbino VIII, si no me equivoco, el que le tocó el proceso de Galileo, allá a principios del siglo XVII. Hay una, hay, un, hay una frasecita de Cortázar que dice, no sé en dónde, dice, el falso alfabeto ruso de los espejos. Esa a mí me gusta mucho, esa pura frase, porque realmente cuando uno ve el alfabeto ruso, parece que estuviera viendo un texto sí. en un espejo. Cirílico, sí. ¿no? Uh -huh. eh, sí, el alfabeto ruso, como es distinto, pero tiene ciertas similitudes, como lo tiene todas las cuestiones geométricas. Eh, uno siente que son letras, sabe que son letras, pero no las puede eh, leer en una secuencia, ¿sí? Pierden su sintaxidad. ¿no? Uh -huh. Muy bien, eh, bueno, pues vamos a, a, nuestra, a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Y eh, para empezar a especular de otra manera. Eh, pasado de moda, carente de actualidad y vigencia. Se dice de quien se ha dormido muy tarde o de plano no ha dormido. Desmejorado. Y para ustedes, si lo adivinan, tendrán. Tenemos un libro. De un gran cronista, verdaderamente gran cronista, eh, John Reed, alias Juanito Rojo. Es del Fondo de Cultura Económica y es La Guerra en Patterson. Es un conjunto de crónicas. Desde el Vives, ni más ni menos que El Conde de Letras, de Jordi Sierra y Fabra, una referencia en el mundo infantil y juvenil, del que se dice que ha escrito más de 500 libros y tiene millones de lectores. Bueno, El Conde de Letras es un conde hecho de letras. Y resulta que un día le hablan de una letra desconocida y entonces se va en expedición a encontrarla. Quiere saber quién es esa letra desconocida eh, para los más pequeños. Y si esto fuera una competencia, creo que les ganaría, perdón. ¿eh? No es una competencia, <laughs> desde luego. Pero tenemos ejemplares de uno de los libros fundamentales de la cultura occidental, La Odisea de Homero, eh, publicada por la UNAM en la colección. Eh, de clásicos que ya hemos mencionado tantas veces en este programa, por fortuna. Bueno, pues nos tenemos que ir a, a una breve pausa, pero ahora estamos con ustedes de nuevo para que sigan especulando. Estamos aquí, seguimos aquí después de este interregno. Vean qué bonita palabra para pausa. <laughs> en la dichosa palabra. Les damos nuevamente la bienvenida, porque no se debe dar la bienvenida nada más cuando uno llega, sino también cuando uno permanece. Y tenemos una pregunta que nos da un eh, eh, hombre que se llama Dante Mar. Eh, eh, debe ser descendiente de ambos, de Dante y del mar. Y nos pide hablar de Akenatón con K. Akenatón, bueno, pues este, eh, yo creo que es un, un personaje que eh, sobre todo eh, Sigmund Freud en Moisés y el monoteísmo, un, un libro eh, de Freud que eh, si no recuerdo mal, es el último libro que se publicó en Vida de Freud. Eh, eh, ese, libro, ese libro se publicó en 38, 39, ¿no? En 38, exactamente, en Holanda. Eh, recuerden que Sigmund Freud vivió la mayor parte de su vida en Viena y luego huyó eh, de los nazis, de la persecución nazi. Eh, él, era, él era judío, era de, de origen judío, ya no practicaba, no era un practicante, pero se había eh, formado en una familia judía. Y, eh, y por eso pues, huyó, huyó a, a Holanda y de ahí a Londres. Eh, es la última obra publicada por Freud y eh, esa obra causó gran revuelo en Moisés y el monoteísmo. Eh, Freud eh, afirma, sin ser historiador de la religión y tampoco sin ser historiador en sí mismo, que eh, muy probablemente el faraón Akenatón o, o Agnatón realmente. Ahora nos dicen los egiptólogos que deberíamos pronunciarlo con la J, más no, Ajnaton, más que akenatón, aunque eh, el nombre se ha popularizado con K. Este faraón, eh, eh, famosísimo, les digo famosísimo, desde el siglo XIX, XIX que se empezaron a descubrir un poco este, referencias a él, eh, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, empezó a haber un poquito más de información acerca de este faraón. Hereje se le llama también, y eh, Freud eh, refirió que probablemente el monoteísmo, el monoteísmo judío, eh, eh, se había originado en él, en la reforma religiosa que él inició en el siglo XIV antes de Cristo. En el siglo XIV antes de Cristo, segunda mitad del siglo XIV antes de Cristo, ¿no? Él, él nace a mediados del siglo XIV y muere eh, eh, ya eh, en los. Años veinte, más o menos de, del final del siglo. Eh, antes de llegar, estamos contando al revés, ¿no? Por eso estoy diciendo los años 20 mil trescientos veintitantos por ahí. Bueno, eh, el chiste es que eh, Freud dice que el monoteísmo viene de él, y que él, y por lo tanto, lo cual es cierto, el nombre Moisés es una terminación egipcia, no es un nombre hebreo, ni es un nombre semítico, es un nombre egipcio, y que eh, en la Biblia, Moisés, pues, eh, seguramente sería. El que llevó parte de esta revolución, de esta reforma eh, religiosa que habría hecho este faraón, y que él, eh, Moisés, sería un, un sobreviviente ideológico de, de esas ideas, y que llevó el monoteísmo a la tierra, a la tierra santa, ¿no? A Israel. ¿no? Y esto causó mucha polémica, mucha discusión, y lo sigue generando el libro hasta el día de hoy. Incluso entre los judíos, por supuesto, y, y entre los cristianos de todas las ramas. ¿no? Bueno, eh, hoy, hoy, la arqueología, afortunadamente, también la, la, la confrontación de, 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 de código genético en las momias, el hecho de que se pueda recuperar el código genético en las momias, eh, los historiadores. De la religión en conjunto con historiadores, arqueólogos, epigrafistas, etcétera, han tratado de recuperar la figura de este faraón tan importante y tan interesante que incluso Mika Waltari, Mika Waltari que escribió eh, una, una novela basada en un texto egipcio del siglo XIX a.C., eh, Mika Waltari prefirió utilizar nada más casi el nombre de este personaje egipcio que sí existió. Que se llamó Sinué, eh, y lo reubica en la época del faraón Akenatón, y toda la historia la reubica, pues porque ahí Freud nos había conectado con la Biblia y con referentes eh, eh, un poco más conocidos para el mundo europeo, ¿no? Bueno, el chiste es que se decía y se pensaba y se ha afirmado hasta el día de hoy que este faraón fue el primer monoteísta de la historia. Hoy, hoy, eh, los arqueólogos. Mircea Eliade desde el siglo, desde el siglo XX, eh, y muchos historiadores de la religión han afirmado que, por los datos que tenemos, que son muy pocos, son muy pocos, la mera verdad es un, es un faraón misterioso y desconocido, porque eh, cuando él dejó de gobernar, eh, hubo un, una serie de problemas dinásticos. Gobernó, parece ser unos cuantos meses, su viuda Nefertiti, no la famosísima Nefertiti del del busto importantísimo en historia del arte que está en el museo de Berlín, no eh, y bellísimo y eh, probablemente la misma Nefertiti se convirtió en una especie como de, de semi faraón eh, eh, hombre mujer, no que se vestía como, como la famosa Hatshepsut con una barbilla y se llamó Smenkhare, o Semenkhare, no y este faraón misterioso también gobernó unos cuantos años y después eh, subió al trono eh, Tutankamón. ¿no? Subió al trono Tutankamón, el famosísimo Tutankamón, ¿no? y, y con Tutankamón terminaría la dinastía, oficialmente la dinastía 18, ¿no? La dinastía 18 que se había inaugurado eh, eh, con Amosis, y que es probablemente la dinastía más famosa del antiguo egipcio y la más creativa. Es la época en que, en que se construyeron todos los edificios en Tebas y etcétera. El chiste es que. Agnatón, ahora creemos que no era verdaderamente monoteísta, era eh, lo que se llamaría algo más monolátrico, que quiere decir que tenía un fervor, había, había impulsado, sobre todo desde un punto de vista político, la, eh, la devoción al dios Atón, pero este culto era fundamentalmente real y de, la, y de la familia real y de los cercanos a él. Él se consideraba una, una encarnación que pasó. Lo que no has mencionado, Germán, es que él, él, antes de ser Akenatón, era Amenofis IV, ¿no? Y que hubo esa disputa entre, digamos, eh, eh, Amenofis viene del dios Amón, de la, o del nombre Amón, y esta disputa entre, digamos, los seguidores de Amón, que eran pues el clero poderoso del momento, y, y, el, y el faraón que para, también en una, se cree que en una disputa con el clero de los seguidores de Amón, levanta efectivamente no como un monoteísmo sino como tú dices digamos como un, un fervor especial por Atón ella se cambia de nombre y hasta cambia de sede el, el poder de, 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 de los faraones o sea cambia sí, la capital, claro, la, a, a capital Tebas, ¿no? la capital pero, pero es, había una es, disputa política ahí y sobre sí. todo el cambio de nombre de él mismo no de Amenofis creo sí que el, a, la la disputa la disputa en efecto como dices tú la disputa se origina mucho antes. La disputa se origina incluso desde el gobierno de Amenófis III, que es el, el gran constructor de, de la sala hipóstila de Karnak y, del, y de la mayor parte de, de los templos de Karnak y de Luxor que sobreviven hasta el día de hoy. Y su padre, Amenofis III, que definitivamente era su padre, fue el que inició esto. O sea, los sacerdotes de Amón eh, se habían metido demasiado en el gobierno. Y, y acaparaban funciones acaparaban tierras acaparaban tributos acapar... y, y Amenofis III fue el que inicia realmente esta reforma eh, pero eh, Amenofis III le toca ya viejo, no sabemos incluso si Akenatón eh, es corregente en los últimos años de, del gobierno de su padre, pero estamos totalmente seguros que la, la, el, el inicio de esta lucha realmente político-religiosa le inició su padre y simplemente él él digamos la redondea la termina y en el cuarto año de gobierno se lleva la capital a un lugar donde no existía nada perdón que perdón a, a, a Yo quisiera preguntar una cosa sí. eh, en qué libro podemos más o menos seguir esta cuestión cronológica y esta estas líneas de fuerza en términos de poder y dinastías un libro que que a los que no sabemos les pregunto a, a, a Pablo y a ti Germán eh, a Laura no le pregunto porque como yo se mantuvo eh, prudentemente. Este, este, así. Este, eh, o, de, sobre esta cuestión de los eh, de, de los egipcios, porque eh, los egipcios tienen mucha prensa, pero muy poca lectura. Es decir, porque ¿en dónde se ve? Uh -huh. eh, muy bien. Bueno, yo, yo diría que eh, en, de accesibilidad más allá de, de la Wikipedia y de y de y de la red. Eh, eh, el, el libro eh, eh, ya está trazado, eh, arqueológicamente está trazado, eh, tiene algunas afirmaciones también eh, ya hoy que se consideran erróneas, pero en términos generales, no para la vida de Akenatón, específicamente donde digo que tiene errores ya ese libro, pero toda la historia de Egipto para entender, como dices tú, y saborear más allá de lo arqueológico, sino meternos a lo histórico, ¿no? A lo histórico porque lo arqueológico es nada más datos de que cómo comían cómo dormían qué edificios hacían eh, cómo se vestían etcétera sino sino la historia la historia los acontecimientos la emoción las luchas etcétera el libro de Isaac Asimov eh, que se llama Historia Universal Asimov el referido a los egipcios creo que todavía se consigue está en Alianza en Alianza uh -huh. y este y, y es un libro amenísimo digamos para el gran público sin uh -huh. notas específicas está no muy bien. Y, y, ¿Y Pablo cuál, cuál recomendaría? Bueno, está La vida cotidiana de los egipcios, eh, en, que publicó Joaquín Mortiz hace muchos años, y el diccionario de las religiones de Paul Pupar, que te saca de, de, de muchas dudas. Es un diccionario muy voluminoso y muy interesante que, que te puede abrir muchos caminos también, ¿no? Y bueno, eh, creo, también, perdón, es que, perdón, ah, eh, la, luz, eh, la civilización eh, egipcia. Desde este aquí se alcanza a ver, muy este bien. diccionario pues es un muy un bien. Diccionario muy muy ameno, práctico, ¿no? Es Gracias. Una... Voy a decir la dichosa definición. Pasado de moda, carente de actualidad y vigencia. Se dice se dice de quien se ha dormido muy tarde o de plano no ha dormido, desmejorado. Tenemos, Laura. Tenemos El cazador celeste de Roberto Calasso en la editorial Anagrama, Roberto Calasso que además murió hace poquitos meses y fue el fundador, presidente y director editorial de una editorial italiana llamada Adelphi, una de las más prestigiosas y de referencia eh, por lo menos en Europa. Tiene varias publicaciones, Roberto Calasso en Anagrama, esta es una de ellas y pues nuevamente habla de la naturaleza humana y en esta ocasión mucho de la comunicación de cómo es un, digamos un análisis de, de la comunicación entre los seres humanos y tenemos ejemplares de un libro de un narrador que me encanta Isaac Babel Historia de mi palomar y otros relatos creo que es una cortesía de la cafetería el péndulo un lugar eh, estupendo para eh, encontrar buenos libros y también para tomarse un café o comer y conversar. Bueno, y, y tenemos para ustedes también eh, de Javier Puche, de Javier Puche en el editorial Tule, seismos, ¿no? Seísmos, cuentos de seis palabras, ¿no? O sea, literalmente, literalmente son cuentos que nada más seis tienen palabras. seis palabras, eh, muy, muy simpáticos, ¿no? Muy simpáticos. Está muy bueno. Que Está se muy bueno, a... Para que no pierdan es? tiempo leyendo y puedan ver Netflix y cosas bonitas. Es Exactamente, seis palabra. palabras y sí. todo un cuento. Sí sí, sí, sí. Tenemos una cápsula temática en nuestra gustada sección, palabra de editor. Resonancia con Philippe Ole Laprune. Hola no sé Hola a todos, soy Philippe. Ole Laprune, soy. Autor, a veces, editor, muchas veces, antologador. Y mi labor en el mundo editorial me da la impresión de que para mí la palabra principal, la palabra que realmente siento muy cercana es la palabra resonancia. ¿Por qué digo eso? Porque primero me parece que una persona que escribe es alguien que está buscando una resonancia en el espíritu del lector. Se debe de crear un lazo una especie de coincidencia. Yo estoy seguro que Dostoyevsky escribió El Jugador para mí y solo para mí. Así es que esta extraña resonancia es el fenómeno de la escritura y de la lectura, pero también de la edición, porque lo que busca un editor es eso, crear resonancias. Lo he hecho, eh, por ejemplo, haciendo muchas antologías, que me parece que es una manera de buscar una resonancia con un territorio literario, por ejemplo, la literatura mexicana. Yo hice una antología de cien años de literatura mexicana y traté de buscar esa resonancia entre, eh, pues, un espacio delimitado y el espíritu del lector. O de algunos autores, yo traté de abrir eh, camino a obras de autores poco conocidos, como M. Césaire, como Michel Leiris o Georges Bataille. Y también me parece que la palabra resonancia me importa mucho. Y cómo me muevo entre dos idiomas y dos países, entre el español y el francés, eh, Francia y México, es un tema que me tiene muy eh, ocupado, esa resonancia. Es lo que yo exploro en mi último libro, No Soy de aquí ni soy de allá, que publica la editorial Sexto Piso y la Juan Cuajimalpa. Aprovecho para mandar un gran saludo a todos los amigos que están viendo La Dichosa Palabra. Hasta pronto. Aquí seguimos en un bloque más de La Dichosa Palabra con más palabras para poder seguir aumentando estos 500 programas que estamos celebrando hoy. Bueno, pues ahí van. Para que haya programas, tiene que haber preguntas. Y esta nos llega de parte de Miguelón, que no sé si está muy forzudo él, porque nos pregunta por qué le decimos conejo al bíceps. Bueno, A ver, la ¿quién, respuesta ¿quién breve. Yo, como respuesta breve, diría que no, no se sabe, ¿no? O sea, <laughs> que la lengua no es un sistema lógico, sino analógico. Y en algunas partes, pues no se le dice conejo al bíceps. De hecho, en algunos países de Hispanoamérica, conejo eh, tiene es una palabra con resonancias oeses. Eh, y, y más vale no, no decirla. Eh, eh, le decimos conejo al bíceps y conejo parece como la palabra familiar del término técnico bíceps, pero en ambos casos se trata de analogías, es decir, de metáforas. Eh, eh, el bíceps significa literalmente en latín dos cabezas. Es un músculo que parece que tiene como dos cabezas y una pancita, ¿no? La pancita está aquí abajo, <laughs> en la parte más cercana al, al, ahí, al antebrazo, caemos, pues. y las cabezas se unen aquí arriba, y el tríceps, que tiene tres cabezas, está aquí abajo, ¿no? Perdón, aquí abajo el tríceps y el bíceps, pues son, aquí están las dos cabezas y aquí está el... El, el conejito, diríamos nosotros. Nos deberías enseñar la camisa, músculo? Pablo, la camisa, quítate la camisa para que te veamos el portalcito. La portachona. panza del conejo. No, no, no. Y finalmente es un músculo. ¿Y qué significa músculo? Músculo significa ratoncito, literalmente, de mus, ratón y la terminación latina para decir que es algo pequeño, un músculo, es un ratoncito o un conejito, que es lo que hemos visto los mexicanos. Pues un animalito que parece saltar cuando uno hace ciertos movimientos, ¿no? Entonces, pues es, es, insisto, es un sistema analógico, no lógico. Entonces preguntarse, ¿por qué le decimos tal? Bueno, no todo tiene, más bien, no nunca hay explicaciones completamente eh, lógicas. Eh, Roman Jacobson, uno de los grandes lingüistas del siglo XX, hablaba de la arbitrariedad del signo, que es evidente cuando piensas que hay distintos idiomas, distintos dialectos distintos, idiolectos, distintas maneras de nombrar las cosas y, y, obviamente, pues hay una arbitrariedad en decirle cualquier, en, en los nombres de las cosas, cualquiera que sean. Pero sí nos recuerda eso que es, eh, eh, son estas analogías tan, tan interesantes. Yo, en cuanto, también en cuanto a la, ¿eh? No, nada. Vas a decir verdad. algo. <laughs> no, no. Te, te interrumpo cuando termines. Ok, <laughs> Entonces ya no me vas a interrumpir. <laughs> Pero bueno. Así son las el, etimologías. En cuanto a la palabra conejo, hay mucha disputa. Algunos creen que es una palabra eh, de origen eh, celtíbero, prerromana, es decir, antes de la conquista de, de lo que hoy es España por, por los romanos y que a los romanos les soltó, les sonó esa palabra con la que denominaban a los conejos, les, soltó, les, les pareció que decía algo así como cunículos y esa es la palabra que, de la que deriva nuestra palabra conejo, o sea que sería como un localismo en latín, eh, lo que después eh, vendría a ser nuestra palabra conejo. Y aquí hay otra historia interesante, eh, que es que el, los, los romanos y los griegos no conocían a los conejos, conocían a las liebres. Y la diferencia entre los conejos y las liebres, bueno, una de las muchas diferencias, aparte de que las liebres son más grandes, y las liebres tienen un periodo de gestación más largo, etcétera. Es que los conejos cavan madrigueras para esconderse. Y esos túneles también, eh, esos, esas madrigueras que cavan los conejos, eh, eh, también se llamaban cunículos. Y los romanos usaban la palabra cunículos también para los túneles que ellos mismos cavaban para penetrar en las eh, debajo de, las, de los muros de sus enemigos, debajo de las fortalezas, para penetrar en las fortalezas enemigas entonces eh, eh, es interesante porque ahí se funden como muchas ideas todas analógicas ninguna lógica todas analógicas de que el cunículo era como la madriguera del conejo el túnel que usaban para penetrar eh, debajo de los muros y el propio animal conejo que ahora deriva en nuestro conejo porque pues todo el tiempo estamos viendo las personas analogías y similitudes y de esas analogías y similitudes vamos construyendo pues nuestro mundo, nuestro mundo simbólico, nuestro lenguaje, nuestras propias lenguas, y nunca de forma lógica, siempre de forma analógica. Ahora sí, si, no yo, me vas a interrumpir. Porque ahora nada. interrumpe, por favor, Eduardo. A ver, Eduardo. Mira, te quería yo interrumpir, y qué bueno que me das permiso de interrumpir antes de que te interrumpas. Con eh, eh, la primera reacción que tuve cuando. Vi, oí la pregunta es, bueno, ¿y por qué se llama bíceps al bíceps? Y, y eso nos retrotrae a una cuestión que, que a, a un planteamiento de, de Borges y de muchos que dicen, bueno, es que toda palabra en su origen tiene una metáfora y tiene una corporeidad, una wow. figuratividad, ¿sí? Eh, entonces mi conejo, que es este, ¿sí? ah. Es azulito, ¿sí? Y yo, ¿sí? Pensamos, <laughs> bueno, es mi músculo, porque es ratón, perdón. Ratoncito, ya. ratoncito. Pero sí me lo pongo de conejo para, pues, para impresionar, ¿no? Oigan, también este, eso que decía ahora Pablo del de, de el músculo, como el ratoncito, también lo vemos en murciélago. El murciélago ah. también tiene esa raíz y es, es el ratón ciego, porque si claro. se fijan en el animal también aparece ahí. Y eh, decirle conejo al, al músculo, eh, efectivamente es un mexicanismo y aparece en el diccionario ya de la lengua española desde hace no tanto, hace como unos 20 años, eh, como un mexicanismo porque algo vieron en, en México para que eh, saltara. Lo cual me hace pensar en. ¿Cuántos músculos no parecen que saltan en todo el cuerpo humano? Este, y se les podría también llamar conejos porque, bueno, no sé si bíceps, creo que hay más sitios que en el brazo. Bueno, Entonces, Laura, algunos músculos parece que saltan, otros nomás se desparraman. <laughs> sí, sí. Otros escurren, Laura. Otros sí. se escurren. Sí. Otros se escurren. Ahora, cuando y, cuando y, Pablo habló de lo, del tríceps, el tríceps es el primero que se vuelve como una especie de vela, sí, sí, sí es una que Vela invertida, que... invertida, <risa> <risa> invertida, Eduardo. Eh, ahora eh, lo, lo chistoso es que el la, la liebre, una de las diferencias, como decía Pablo, entre el conejo y la liebre es que no le decimos liebre porque la liebre es muy alargado, es un animal alargado y el conejo es es un animal más compacto y, y se repliega más y, y este y además algo chistoso. Que tanto la liebre como el conejo, eh, la iglesia católica, incluso el, el Papa eh, León XIII, eh, eh, mencionó en una encíclica que el, el conejo, igual que los gatos negros, eran eran animales nefastos, contrarios al cristianismo, porque estaban asociados a los a los familiares, a las a los animales que acompañaban a las brujas, ¿no? Y estoy hablando del Papa León XIII, sí, sí. Y, y por lo tanto decían. Eh, decía la iglesia eh, todavía en muchos lugares en México que no le dijéramos conejo a esto, que porque el conejo es un animal medio nefasto y tiene que ver con la luna y tiene que ver con la oscuridad. Mira también que, y luego también ahora que está siempre, está siempre nos piden cosas frío. mesoamericanas, el conejo de la luna, yo en realidad siempre he sospechado que no es un conejo, yo creo que es una rata que tiene las orejas alargadas para, para tratar de captar. Si hay vida después de la Luna, si hay vida fuera de su hábitat, ¿no? Y el conejo, pues hasta decimos que se reproducen como conejo, es un símbolo de, de fertilidad. Sí, la liebre, no. Por eso no permitas que te den conejo por liebre. Sí, exacto. Yo no sé si los conejos estén pasados de moda, si estén carentes de actualidad y vigencia, pero nuestra dichosa palabra de hoy se dice así: de quien ha dormido muy tarde o de plano no ha dormido. Es un sinónimo de desmejorado. Y esa que ven ahí es la definición de la dichosa palabra. Y estos que van a ver a continuación son los libros que tenemos para todos ustedes. Tenemos La naturaleza de los sueños, cerebro, mente y cultura de Alejandra Rosales Lagarde y José Luis Díaz y Marcus Müller y Anabel Jiménez Angiano como editores en un volumen publicado por Editorial Herder. Muy interesante. Eh, de Luisa Josefina Hernández eh, en el Fondo de Cultura Económica, Las Confesiones. Aquí eh, la autora eh, denuncia de alguna manera eh, las mezquindades en la sociedad mexicana y también es un libro que habla sobre la marginación eh, eh, de las mujeres en nuestra sociedad. Y tenemos de sexto piso un libro de Atila Bartis que se llama El Final. No sé nada de este, porque no he leído la solapa, pero siempre es una garantía la editorial sexto piso. También así nos movemos con los libros. Pues ahora de moverse nosotros en otros tiempos menos pandémicos, el cuarto bloque seguramente aparecería un pastel con 500 velas, pero en este caso les vamos a pedir a todos que nada más estén preparados para cantar las mañanitas en el siguiente bloque, porque todavía queda uno más, no se muevan. Continuamos aquí en la Dichosa Palabra, programa 500 de la Dichosa Palabra, y nos pide doña Verónica Zavala que hablemos de Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu, eh, porque no sé cómo lo pronuncie, Filip Olé Lapón, eh, eh, se llamaba Juanita Fernández, hija de Vicente Fernández, porque así se llamaba su papá, y, eh, y luego se casó con el, el teniente Ibarburu. Eh, fue realmente una aparición, una maravilla, cuando publicó Lenguas de Diamante, que se llama así su libro, en 1919. Estoy hablando de eh, principios del siglo XIX eh, y entra ¿El dentro del siglo de XX. La, de, perdón, del siglo XX, gracias, gra, sí, 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 sí. es eh, cierto. Dentro de la tradición de Alfonsín Estorni, del mira Agustini, que también es uruguaya, y luego. Gabriela Mistral, que fue la primera mujer latín y la primera latinoamericana que recibe el premio Nobel, eh, la declararon Juana de América a Juana de Barbou en, eh, eh, en el Congreso, en, 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 en el Estado de su país. Eh, y eso fue impresionante, hasta le dieron un anillo que eran sus desposorios con esa, ese reconocimiento que se le hacía a la poesía. Quiero decirles y avisarles también a quienes detentan actualmente los cargos que tienen que tener que ver con esto, que fue, es huésped permanente de la Ciudad de México desde 1951. ¿sí? Así que si la ven venir, este, recibanla por favor bien. Juana de Ibarburo es una poeta, eh, digamos, con la onda modernista muy, muy fuerte. A mí me encanta un poema que se llama Rebelde, que dice... Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras reesen, giman o lloren, y bajo sus miradas de siniestro patriarca, las tímidas y tristes en bajo acento oren, yo iré como una alondra cantando por el río. Esa es la actitud de Juana de Ibarburu. Es una mujer que además escribió mucho y muy bien. Eh, tiene poesía religiosa, tiene un texto muy largo que se llama La Biblia, donde la vi, en, eh, hablan los personajes de la Biblia y le pone voz a Ruth, le pone, no dice, esto trata de tal, no. Y luego tiene uno de que se llama Chico Carlo y tiene los sueños de Natacha, que fueron cosas para niños. Había esa enorme sensibilidad. Y bueno, y, y, hizo incluso radioteatro para niños. Ahora, quiero decir una cosa, hay una antología que a mí me fascina que es la antología que hizo Rafael Cortuá de eh, poesía del siglo XX en Uruguay. Esta colección es una joyita que se llama La estafeta del viento, la publica Visor. ¿sí? Y ahí hay una cosa muy impresionante de entre todas las de 20 o 25, las que sean antologías de esto, y es que la antología que tiene más presencia de literatura femenina es la antología de Uruguay. María Eugenia Vaz Ferreira, Sara de Ibáñez, eh, Delmira Agustini, Amada Ber, Amanda Ber, Berenguer, y de Avilariño, que es mi ídolo, no la tengo aquí porque perdí la foto, me la robaron en los canales, Ida Vitale, eh, eh, es el país representado en estas antologías que tiene esa enorme fuerza, y una fuerza muy creativa, muy viva, con una enorme ductilidad y con una enorme... Eh, eh, firmeza al mismo tiempo. Eh, realmente la poesía de, de las escritoras uruguayas, de las poetas uruguayas, es algo que, que llama mucho la atención. Yo he tratado de explicármelo eh, y lo he preguntado con algunos amigos que estudian estas cosas, eh, ¿por qué? ¿Por qué ahí no hubo estas limitaciones que sí hubo para la, la edición? Porque tiene que ver con eso. De la poesía femenina. Bueno, por ahí Oye, acabo. Eduardo, dime. Eh, dime voy, a, voy a usar una palabra porque ya estamos al final del programa, pero eh, algunas veces se piensa que Juana de barború eh, tiene como un modernismo trasnochado. ¿Sí? ¿Qué piensas de estos poetas que no escriben, digamos, conforme a la moda de su época? Nunca le dio por nada, digamos, moderno, sino que parecía estar escribiendo, como tú dijiste, eh, quizás inscribir inconscientemente. Parecía estar escribiendo el siglo XIX más que en el 20. Les pregunta. Eh, eh, Juana Ibarburu, eh, sería el siglo XIX porque es cuando comienza el modernismo, pero sería también de vanguardia porque tiene eh, un tipo de versos muy, muy fuertes que eh, parecerían de vanguardia, parecerían versos, digamos, del movimiento feminista actual. Eh, hay unos que, que realmente a uno le da hasta pena. Eh, que le digan eso, porque eh, trata a los besos como ceniza y, y habla de, de una serie de asociaciones con una enorme imaginación. Bueno, Juana, eh, Juana Fernández eh, fue víctima de violencia por parte de su marido, ella lo, lo contaba bastante, que no podía así. salir muchas veces a, a ferias y a invitaciones que le hacían en otros países, porque su marido, el capitán, no, lo de, no la dejaba. Y de hecho, Lorca cuenta que él fue a, a visitarla en... A Uruguay, porque ella no podía ir a, a, a España, justamente por, por estas limitaciones o por esas tensiones que hubiera domésticas, nada no más bien. Pero yo creo que sí lo reflejaba mucho en, en, en sus escritos de una manera muy sutil y a lo mejor un poco criptada, pero ahí está desde luego su, su situación también. Y hablabas antes de esa ceremonia que se hizo cuando lo, le hicieron Juana de América, donde apareció también pues, este Alfonso Reyes, estaba presente en ese salón de los pasos perdidos, donde luego se la veló como la primera mujer que había, eh, debe ser como nuestro Bellas Artes, ¿no? que ahí se, le, se les velan a los grandes eh, literatos y artistas, y ella fue la primera mujer en, en ser velada ahí. Eh, ella fue muy, muy admiradora de Rosalía de Castro porque su padre era gallego y le, leía mucha poesía de Rosalía de Castro, y, y bueno, pues ella siempre la mencionó, bueno, no sé si siempre, pero sí estaba algo presente ahí en su, en su literatura. Bueno, pues eh, íbamos a citar unos versos de Juana de Barburú, pero ya no nos da tiempo. Vámonos rápidamente con la pregunta que hacíamos desde tempranas horas de este día. Eh, lamentó la propensión mexicana a la barbarie. El emperador Taisho le concedió una condecoración. No sé cómo se pronuncia el nombre del emperador. No le gustaba Madero, pero reprobó su asesinato y luego aceptó prebendas del usurpador Huerta. Más tarde trabajó para Carranza. O sea, sabía acomodarse el señor. Y en un poema dedicado a una famosa bailarina y cortesana, Rimó Jardines con Escarpines, nos referíamos a José Juan Tablada, por supuesto. Y eh, la dichosa palabra de esta noche, pasado de moda, carente de actualidad y vigencia, se dice de quien se ha, se ha dormido muy tarde o de plano no ha dormido, sinónimo de desmejorado, la respuesta era trasnochado. Y bueno, pues espero que no se trasnochen esta noche. Pero la siguiente noche de sábado, sigan aquí con nosotros en La Dichosa Palabra. Laura García, Eduardo Casar, Germán Ortega y un servidor. Y esperamos nuestros que 500, tengan una estupenda semana. 500 nuestros, programas, ya nos recordó Laura García, qué barbaridad. Muchas gracias por y habernos acompañado. Cumpla muchos más. Algunos de esos, algunos de esos programas.